Por Olé. Torre de arena, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera. Todo es delirio de, 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 de mi dolor. ¡Ole, Chuserrano! ¿Qué tal? Cantaste bueno. <laughs> bueno, con esa juventud que tienes, pero siempre desde bien pequeñín, no sé en qué momento, decidiste que, o pensaste que lo tuyo ya era música. Yo creo que no lo decidí. Yo creo que no era. me quedó no más opción, al ¿Por final, qué? porque era lo que realmente me apasionaba. Nunca tuve tan claro que lo que me gustaba era la música. De hecho, yo jugaba a ser cantante. Y pues bueno, pues cuestiones de la vida, al final uno lo sigue y al final lo acaba consiguiendo. ¿Por qué tienes esa manía persecutoria de querer ser cantante? Pues porque cuando lo tienes en los genes, yo creo, cuando realmente lo... tus progenitores se dedican de alguna manera a ello, yo creo que algo te llega. Y... ¿Los progenitores que se dedicaban a ello quiénes fueron? Mi padre, mi padre de siempre, eh, bueno, le gustaba mucho cantar, no pudo dedicarse a cantar porque, bueno, fueron otros tiempos, Ajá. no como ahora, no oye que la cosa esté, esté mucho Fácil. más bollante ahora, <laughs> pero de aquella pues primaba más pues eh, otros trabajos que te permitían sacar a la familia adelante, como era entrar a trabajar en la mina y, y, y darnos de comer a los fíos y, y en este caso a mi madre también. Oye... Eh... Eh, eh, hiciste arte dramático, pero tamén te formaste como cantante, hiciste... Sí, yo desde bien pequeño dije a mi madre, mamá, quiero ser artista, Y me dijo, vale. Me una par... frase nueva, ¿eh? Muy, muy... Sí, sí, la verdad que de hecho la pensé por la mañana. <risa> <risa> y me dijo, pues nada, hijo, fórmate. La verdad que nunca me cortaron lesales y, y fue lo que hice, formarme. entre en la Escuela de Arte Dramático de aquí de Asturias. Eh, me formé también con la técnica del canto. Sigo formándome con la tecne, te, te, técnica del canto porque estoy un no parar. Al final, y una carrera de doble fondo. En mí siempre ha estado la formación constante. Empecé con arte dramático continúo estudiando logopedia porque quería seguir profundizando en el conocimiento de la voz. Y ahora estoy estudiando magisterio. Porque, bueno, mi madre siempre me dijo: el saber no ocupa lugar. Y menuda alarmó. Guay casi una orquestaza. Y tu casa actual, anteriormente estuviste en alguna otra, Chus. Sí, en realidad llevo en orquestes desde 18 años. Ya estuve, estuve en Luz Verde, estuve en Las Vegas, estuve en casting y mi última orquesta que es Guaycas, que, es, que te acogen como son ellos, como una familia y en la que estoy muy muy contento. Y qué bien se come allí, ¿eh? Qué bien se come, pero aparte <laughs> lo gracioso de todo, que cuando vas a casa de ellos, que son una gran familia, eh, comen como si no hubiera un mañana. Es una cosa, son muy hospitalarios, la verdad. Chus, en Guaycas. El repertorio y el habitual de cualquier orquesta, pero sobre todo también un poco orientado a ti también, me imagino, ¿no? Bueno, a ver, el, el repertorio es bastante variado, cambiaron mucho los tiempos, ¿eh? no y como antes, pero sí es verdad que bueno, intentamos distintos eh, estilos para distintos cantantes. Si sí, es verdad que si es cuestión de paso doble o de copla, en este caso lo, lo haría yo. Pero también es verdad que en estos tiempos se hace muy poco paso doble, tengo que decirlo. Sí. Hay que recordar algún paso doble, a ver. Sí, se puede recordar. A mí me gustaba a mí mucho sí que cantaba. Eh, ole, ole y ole, a valor no hay quien te gane, tiene al ruedo. Ole y ole y ole, hasta el toro a tu valor le tiene miedo. Pues la primera, la primera vez que pise el plato de OP fue con, con la orquesta, con Orquesta Huaycas, que fuimos eh, un poco de asesores para los participantes. Y luego participé en la primera batalla de OP, en el equipo de los millennials, que ganamos, todo hay que decirlo. Y ahora actualmente eh, estoy junto con Belén Rodríguez del Grupo Dragón. Estamos de asesores para los eh, talentos asturianos. El paso por la tele, tanto a nivel regional desde OP Siglo XXI hasta las cadenas nacionales. La verdad que está siendo una experiencia maravillosa. Estoy descubriendo que la tele me gusta. Eh o OP... también sí, me encanta. Me encanta. Sí, 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 así que estar aquí hablando contigo me parece también una oportunidad. OP Siglo 21 me ha dado otra oportunidad de ver otras eh perspectivas del mundo de, de artístico y y de ahí saltamos pues directamente a la televisión nacional con con el programa de Got Talent. ¿Qué tal allí? Pues aún sigo sin, sin ser consciente de lo que viví. Estoy todavía aterrizando. La experiencia fue más que gratificante. Estoy muy contento. No me esperaba que los jueces eh, decidieran darme un pase de oro, que fue el que me llevó a la final. Y lo que menos esperaba era recibir eh, los comentarios de Durne y, sobre todo, de Risto, que de Risto esperas como un poco que vaya al detalle y. Y es que creo que bueno, me sigo emocionando solo con pensar el speech que hizo eh, repitiendo mi nombre. Al final lo que hizo fue echarme un, un cable para, para tener un buen futuro laboral. ¿Tienes la ilusión también de un musical? De juntar la parte teatral con la parte musical. Ese sería el objetivo, ese sería el, el objetivo principal porque estudié para ello y al final mi intención es aunarles dos disciplinas, lo que es la interpretación y la música. Y dije yo, a ver qué da esa combinación y esa combinación da como resultado teatro musical. ¿Ya tienes algo escrito, pergiñado? Eh, fantaseo mucho con, con muchísimas cosas, pero lo que hace falta ahora eh, sobre todo, y un buen productor que pueda llevar a cabo esa, esa ilusión. Pero estamos empezando en ello, sí, sí. ¿Cuál es tu musical favorito? Pues tengo muchos, me cuesta elegir, pero están Los Miserables, está El Hombre de la Mancha, está El Fantasma de la Ópera... Es que hay muy, muy buenos musicales. ¿Sabes algún, otro, algún trocín de algún musical? Por ejemplo, El, el Hombre de la Mancha, El Sueño Imposible... Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Me gusta la interpretación, me gusta la música y me gusta poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Soy, soy así de, de egoísta y el teatro musical me permite disfrutar. Y luego hay una cosa que me, que, me, que me gusta mucho, que es poder encarnarte en diferentes personajes y la fantasía del musical, que no te lo da otro espectáculo. Además, tú tienes sangre ayerana. Hombre, ayer he oído yanco. Yo yanco. Sí, 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 sí. Oye, casi que te tenía que pedir un favor, chus. A ver. Hombre, también que cantes, también que te va, tan en el momento que estás en la cresta de la ola, a lo mejor tenías que encajarte un poquitín también y probar en la tonada. En la tonada, pese a que vas a decirme que surfeara, como hablabas de la ola, digo, no. no. La tonada, eh, la verdad que. ¿Por qué no? Eh, falta saber alguna canción para poder cantar tonada. Bueno, pero puedes ir a alguien que te enseñe. Sí, sí, podría ser. Podría ser a ver, yo la verdad es que no me cierro a nada, ¿eh? soy muy kamikaze. Sí es verdad que eh, hay estilos que te dan mejor que otros. Yo a veces le pongo mucha jeta. Por ejemplo, con la copla, pues a veces le pongo un poco de jeta porque hay que, hay que echarle, pero tampoco diría yo que soy ahí, no sé. <laughs> pues con tonada me puede pasar igual. ¿No sabes ninguna tonada? No sé ninguna tonada. No sé. Eh, eh, ayúdame tú, dime alguna y a lo mejor te sigo. A ver, déjame pensar. Yo solo sabía voy decir mocina y te alargaba una frase. Píncheme con una espina. Eso ya es muy importante la mano, ¿eh? Al coger para una flor. A ver. Yo voy a repetir de la primera frase. A ver. A ver. A ver. A ver. Pincheme con una espina. Al collar ti una. Al collar ti una flor. Hay que decir que, claro, que la tonada tiene algún giro que muy parecido a la copla. Oye, ¿tás... Ahí quería llegar yo. Ay, estás abriéndome ahí un camino. Ahí quería llegar yo, no, no porque me... son muy parecides y pasa desapercibido, y no hay ningún cantante de tonada, o la mayoría de los intérpretes de tonada, masculinos y femeninos, tienen otros palos fundamentales por donde van todos bien, el flamenco y la copla.